Señores, estamos aquí, la vuelta a esta, estamos aquí de nuevo en Brisa del Este, apoyando los nuevos talentos, a muchachos que quieren salir a camino, superarse, emprender en la música. Y estamos aquí, como les dije, en Brisa del Este con Rubiote Oficial, señores, de Brisa del Este. Así, esta es la vuelta, señores. ¿Qué es lo que es, tipo? Manito, tranquilo, tú sabes, metiendo mano en la música para ver si uno puede llegar a lo que uno quiere llegar, tú sabes a lo que. Esa es la vuelta. Bienvenido, Rubiote, a la plataforma, al canal de Paponete la TV. Una plataforma que se dedica mayormente a darle apoyo a los que no tienen apoyo, diría yo, a los nuevos talentos que vienen haciendo su diligencia y que quieren realmente emprender en la música. Bienvenido. No, mi hermanito, en verdad quiero tirar para adelante la música porque en verdad la música me gusta, la música, aparte de lo que yo hago, porque yo soy herrero, aparte de la música, pues sabes que uno siempre tiene, ¿sabes?, dónde uno desenvolverse y buscar el dinero, José, el dinero. Yo no hago de que mala, de que malo coro, de que uno que va a salir a atracar, no, no, lo mío no es eso. Lo mío es trabajar. Aquí te mira de yo trabajar aquí, en esta área de aquí. Por eso te dije, dale para acá, para el taller. Porque aquí nosotros trabajamos, metemos mano, no buscamos el dinero honradamente, no tenemos que hacer nada malo, nada vivo para conseguir el dinero. Esa es la vuelta, Rubiote. Cuando hay muchas personas que no están tan involucradas en el género urbano, y cuando se habla de que una entrevista a un nuevo talento del género urbano, se cree de una vez que el muchacho es callejero, que el muchacho viene del bajo mundo, de hacer la cosa mala, de coger lo que no es de él. Y vemos que en el caso tuyo y de muchas personas más que yo he entrevistado, la mayoría son trabajadores. Tienen la música algunos como hobby, pero detrás de ese hobby hay un trabajo obligatorio porque depende mucha familia de él. En tu caso, ¿tú trabajas porque tiene esposa o hijo que dependan Sí, de ti? yo tengo dos niños que dependen de mí, tengo mi esposa también, ¿me entiendes? Y sí, lo mío es trabajar, como vuelvo y te repito, trabajar no tengo que hacerlo mal hecho, honradamente, no hay que hacer nada mal habido. ¿Y qué te digo? Nada, esto es lo mío, trabajar y tirar para adelante, ¿me entiendes? Desde pequeño lo mío es trabajar, trabajar con el tío mío, se llama Andrés Urbay. Lo mío es trabajar todo el tiempo. Él se fue lo que me enseñó a trabajar, lo que es herrería, la responsabilidad, tirar para adelante y todas esas cosas. Que se lo agradezco de verdad muchísimo. Porque, como te digo, ese fue el padre que yo no tuve cuando mi papá no estaba. ¿Me entiendes? Mi papá estaba siempre, pero como a la imagen, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú criaste con él. ¿Me entiendes? Prácticamente yo me crié con mi abuela, con mi tío y mis hermanos. ¿Qué pasó que tú tuviste que refugiarte o criarte en los brazos de tu abuela, de tu tío y no de tu padre y tu madre? ¿Qué pasó con ellos? No, lo que pasa es que mi madre tuvo que irse fuera del país. Mi papá es policía y tú sabes, no es lo mismo. Tú sabes, está y que con la familia, mi mamá para allá, se terminó esa relación. Y nada, él cogió su relín, formó otra familia. Y ya no es lo mismo, ¿me entiendes? ¿Y a qué edad tú caes en la mano de tu abuela y tu tío? No, bueno, es de pequeño, loco, de pequeño, de verdad. Tiene como más o menos como 5 años por ahí, más o menos, 5 o 6 años, con mis tres hermanos, Yulki, Milene y yo, que soy el varón. ¿Me entiendes? Y los contactos con tu padre que está aquí o que estaba, y tu madre que se fueron. No, permaneció ese amor, ese cariño, aunque no estén presentes, pero una llamada, mi hijo esto, mi hijo lo otro, no se mantuvo. Él no es padre de eso, de que hacer una llamada, mi hijo, ¿cómo tú estás? Mi hijo, esto. Tranquilo, porque uno sabe y uno ha pasado por situaciones así, hermano, pero tranquilo. Cualquier emoción uno la entiende. Uno entiende todas esas emociones que a uno se le sale la lágrima, uno se siente impotente en el momento a hablar de cosas pasadas. ¿Cómo te digo, manito? Son momentos.
son momentos, manito, que eso. Esos momentos que eso a mí me duele porque no es como. Mira, yo pasé un centro en la guardia. Estaba pasando un centro. Duré 6 meses. 6 meses pasando centro. Mi papá no fue digno de. Difícil, señores. Rubiote oficial, hablando de la situación de su padre, ese amor de padre que a veces nosotros nos descuidamos con nuestros hijos. Y él, al pasar tantas situaciones, se le sale la lágrima. Es normal ver una persona de sentimiento así. El que no tiene sentimiento, tú no lo vas a ver así. Eso me dolió porque yo duré 6 meses pasando centro y ningún día fue a verme. Ni uno de los 6 meses duré, fue un día a verme, ni nada, ni me llamaba, ni nada. Eso me dolió porque yo quedé frustrado con eso. Porque si tú eres mi papá, coño, en una llamada, sabiendo que estás pasando centro, que no es fácil pasar 6 meses de centro en la malicia, ¿me entiendes? No es fácil. Y nada más fue a verme mi tío, como te digo, que ese es mi papá. Es difícil, señores. Entiendan cuando una persona tiene sentimiento y lo expresa. Y mi familia, de parte de mi mamá, nada más porque mi mamá no pudo venir porque ella estaba fuera del país, tú sabes. Pero yo con mi papá tengo mucho dolor porque mira, cuando yo inicié trabajar esto, yo te voy a pasar parte de lo que yo estoy que yo con mi papá dolido. Mira, una vez yo tenía 30 mil pesos para comprar una camioneta y me faltaban 10. Yo le dije, como le dije a mi papá, coño, ayúdame, que tiene cuarto y está consiguiendo cuarto porque mi papá está bien económicamente. Y dije, papi, fue a su casa. Mira, yo quiero tirar para adelante. Yo quiero poner mi negocio. Yo, me hacen falta 10 mil pesos para comprar esa camioneta. Mira los 30 mil pesos ahí. Enseño la foto de la camioneta. Que vea. Y me sale. Dice que no tiene. Sabiendo yo que tiene. Ahora, si no tiene, yo lo entiendo. Pero sabiendo yo que tiene y tiene dinero, que puede prestarme o darme, como él sea, 10 mil pesos, que 10 mil pesos no corren a nada. Eso fue lo que me dolió, que me dijo que no tenía, sabiendo yo que tiene. ¿Me entiendes? Me dolió eso, ya tú sabes. Nada, tuve yo que refugiarme del tío mío que volví y te dijo, toma, tú sabes, me dice un par de vainas. Como un padre a un hijo, porque con él fue que yo me crié, ¿me entiendes? Mira. Tú tienes que organizarte, mi hijo, que es normal como otro padre. Pero yo le agradezco a Luis, que es mi papá, mi tío, mi mamá, que siempre está conmigo. Es difícil. Y vivo en la mala, en la buena. Y la él fue que me ayudó a comprar esto. Él me ayudó. Yo le dije, tío, me está cayendo. Tío, ¿por qué me ayuda a comprar esto? Esto yo tenía una parte techada nada más. Y cada vez que yo veía, se metía el agua, no podía dormir. Y ese día le mandé un video a mi tío. Tío, ayúdame. Yo no puedo estar durmiendo así, cayendo, yo me yendo adentro y cayendo afuera, como se dice. Y él me dijo, cabrón, te voy a ayudar. Y mira lo que me ayudó. Me ayudó con esa me lo facilitó. ¿Me entiendes? Aunque se lo pague, pero me lo facilitó. ¿Me entiendes? Pagámosle el paso. Y mira, ya ellos
puse en mi techo, ya yo no me muevo, gracias a mi tío, que le agradezco mucho. Entonces, yo sé, todo lo que yo sé, todo, se lo agradezco a él. Yo de chiquitico he estado con él y de verdad que no tengo cómo pagarle. Tengo cómo pagarle a mi tío, real, de verdad. Sí, hay que ser agradecido con la persona que se lo merece y te da la mano. Entonces, esa es la parte de tu padre que fue, diría yo, muy irresponsable contigo. Y tu madre bregó de una manera responsable, se mantiene esa conexión o también fue irresponsable. No, mi mamá fue responsable porque mi mamá se fue a buscar un futuro mejor para allá. No nos pudo llevar por cosas que pasaron allá. Tuvo que la migración la agarrar y la deportó. ¿Qué te digo? Ella nos daba todo lo que podía ayudar, no ayudaba, ¿me entiendes? Pero no crecí con ese amor de madre que madre, porque el amor de madre lo tiene mi abuela, que fue la que nos crió a nosotros. Y le agradezco pila a mi abuela, porque también eso fue mi don enseñanza, mi abuela y mi tío, que le agradezco a ellos demasiado. Yo ahora mismo necesito a mamá, yo necesito 1,000 pesos, yo voy allá. Y me dice relajando, yo no tengo, mijo, por el ratico están los 1,000 pesos ahí. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que yo las llevo aquí, de parte de mi tío y de parte de mi mamá, de mi abuela. ¿Me entiendes? Rubiote, señores, triste la historia de Rubiote con su padre, señores. Y sabemos que así como él está pasando, pasó muchísimas situaciones, están pasando muchos niños ahora, menores de 5, 6, 7, 10 años. Rubiote, a raíz de esa situación de tu padre, de esa irresponsabilidad de tu padre, algo que tú recuerdes que te haya pasado, que tú pensaste hacer por ese desamor, ese vacío de padre, ¿llegaste tú a pensar hacer algo, a coger la calle o a intentar contra tu vida? No, gracias, yo nunca intenté contra mi vida. No, sí, intentaba irme en una yola, en una vaina para salir de aquí y eso, pero nunca intenté nada de eso, de que agarrar, intenté como no. Una vez sí me la hizo también. Una vez, nosotros estamos ya, mi mamá vino, estamos aquí, estamos viviendo, ¿verdad? Entre casa. Y yo quería ponerme mi habitación bonita, porque yo siempre un chamaquito que me gusta tenerlo muy bonito. Y yo hice un esfuerzo trabajando con mi tío. Compré los Playboy para ponerle Playboy al ching eso. Y cuando yo vine me lo desbarató. Eso sí me. Oye, eso yo me llené de odio, como dicen. Oye, me fui. Oye, tú sabes lo que yo hice, como él tiene brega con gallo. Y bueno, le solté los gallos para que se maten. Ah, ya tú sabes, porque me llené de impotencia. Digo, coño, mi papá, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Qué es mi papá? Agarrando tanto esfuerzo que yo hice para poner. Que los dineros que yo compré, lo compré en eso, para ponerlo yo solo, porque yo solo era el que lo hacía, lo clavaba y lo empujaba y lo pude poner el techo. Un forceador, tú tratando de coger el camino bueno, el camino real, por no doblarte y tratando tú de salir a camino como tú estás. Claro, tratando de todo el tiempo a salir a camino. Entonces, encontrar una gente que en vez de ayudarte, te está metiendo un palo, te está metiendo el pie para que tú te dobles. Para que yo me caiga, entonces eso no son cosas de un padre, ¿me entiendes? Yo no sé cómo hay padre así, mi hermano, ¿me entiendes? Entonces eso fue el quilla mío. Cuando yo vi que él me desbarató eso, mi hermano, mira, yo me quillé. Y solté dos gallos para que se maten ahí. Y yo me fui para un pan de mi tío, para allá, por un par de días. Pero él nunca supo que fui yo. Gracias a Dios que no supo, para que no pasaran cosas. A raíz de toda esa situación, ya cuando están pasando todas esas situaciones, ¿qué edad tú tienes ya en ese tiempo? En ese tiempo de la vaina de los gallos, eso. Yo tenía como 16 años por ahí, 16 años más o menos, 16. Y cuando pasó de la guagua, hace como 2 años de eso, 2 años lo de la guagua, que dije, ayúdame ahí, préstame ese dinero, que necesito comprar mi guagua, quiero tirar para adelante. Me dijo que no, claro y pelado. Cada vez que yo necesito algo de él, que son muy pocas que yo le pido, siempre
nunca tiene para nosotros, ni mi hermana, ni mis hermanos. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hermanos son ustedes de padre, Iván? Padre y madre, somos tres de padre y madre. ¿Y él con los tres ha sido así? Con los tres ha sido así. Con los tres ha sido así. Esa responsabilidad que ¿cómo? Mira, mi hermana está pasando pila de trabajo ahora mismo para San Pedro. Yo le mando un video, mira cómo está tu hija. No para mí, mira cómo está tu hija. Ayúdala tú. ¿Mantienes tú un contacto con tu papá? ¿Una llamada, un mensaje? ¿Se mantiene esa comunicación?